¿Qué tal amigos? Nuevamente Funtor con un nuevo video tutorial de cómo crear banners o pop-ups, ventanas emergentes o como le quieras decir, dentro de tu instalación de WordPress. Bien, muy sencillo. Lo que vamos a utilizar es un plugin gratuito. El plugin está todo en inglés, por eso hago el tutorial. Y van a ver que es muy simple. Lo primero que van a hacer es dentro del panel de administración, van a añadir nuevo. Y si quieren, buscan así. Pop-up, hacen una búsqueda y el plugin es este, Hustle o Hustle o como le quieran decir, el desarrollador es muy conocido, es WPMU Dev. Lo vamos a instalar y activar, siempre lo mismo para la instalación de un plugin, lo instalamos, lo activamos. Bien, y ahora vamos a ver las configuraciones, ¿sí? Yo estoy trabajando sobre una plataforma de prueba. Entonces, una vez instalado, nos genera un nuevo botón aquí en el lateral que dice Hustle o Hustle. Ahí, a ver si alguno quiere dejar un comentario y contarme cómo es que se pronuncia. Buenísimo. Ok, entonces van a ir a Custom Content, aquí, para crear un nuevo pop-up. Vamos a borrar, yo tenía hecho uno, porque siempre pruebo los plugins antes de hacer, obviamente, un tutorial. Entonces voy a ir acá, New Custom Content. No se preocupen por el inglés porque van a ver que es muy sencillo. Primero, name, nombre del pop-up. Esto no es visible para los usuarios, es decir, que únicamente lo van a ver ustedes. Entonces le puedo poner pop-up, vamos a poner prueba, por ejemplo. Título. Título del pop-up, es decir, va a ser el titular del pop-up, la primera línea que va a aparecer. Vamos a ver. Este es un aviso importante. ¿Okay? Subtítulo. La segunda línea. Quería comentarte que hay una promoción especial para ti. Por ejemplo, aquí iría el contenido si queremos desarrollar un poco más. Este mes, 2x1 en camisetas de Funtor. Existen, ¿eh? Existen las camisetas de Funtor. El que quiere una, que deje un comentario. O que me mande un email, como quieran. Ok, tenemos acá el texto, entonces dijimos título, subtítulo, texto. Podemos añadir una imagen, es opcional. Yo voy a añadir, bajé una imagen muy sencillita de internet. Esto, un aviso. Sí, uso esta imagen. Me indica si lo quiero a la izquierda o a la derecha del texto, como quieran. Y también puede ser un pop-up que no tiene funcionalidad, decir que únicamente es informativo, o puede ser una llamada a la acción. Yo le puedo decir. Ver oferta. ¿Sí? Y aquí le pondría la URL de donde quisiera redirigir al usuario para que vea la oferta. Blank, ya saben qué es, o para los que no saben, que se abra en una nueva pestaña, es decir, que cuando el usuario haga clic en ver oferta, se redirija, abra este enlace en una nueva pestaña. Mensaje, bueno, hay diferentes formatos de mensaje, esto refiere al aspecto, ¿eh? Colores y diseño, si tiene borde, si tiene sombra inferior o no tiene. Entonces, el siguiente sería salvar los cambios, salvo los cambios y voy al siguiente paso. En el siguiente paso lo que hago es, le digo que lo que quiero es un pop-up, ¿sí? Y si hago esto, lo que va a hacer es mostrar este pop-up en todo mi contenido. ¿Ven que dice all posts, all page, all categories, all tags? En absolutamente todo. Ahora, puede ser que ustedes quieran que únicamente el pop-up este aparezca en determinadas páginas. Entonces, puedo decir pages y le puedo decir en qué páginas. ¿Ven que acá directamente les saldría el listado de páginas que ustedes quieren, tienen creado? Yo lo voy a dejar en. Lo voy a dejar que aparezcan todo porque estamos haciendo una prueba. Pero ven, acá tienen un montón de opciones: visitantes que se loguearon, solo en dispositivos móviles.
Bueno, hay un montón de opciones en una URL específica, en un país específico. Más abajo tienen lo que viene a ser el tiempo, la inmediatez con la que queremos que aparezca el pop-up, ¿sí? Podemos decirle que aparezca de inmediato o, por ejemplo, le puedo decir después de 3 segundos que el usuario estuvo en la web, espera 1, 2, 3 y aparece el pop-up, ¿sí? Ahora lo voy a dejar en inmediato. El tipo de animación que le quiero aplicar, por ejemplo, fade in o fade out, ¿eh? Como les decía, el tipo de animación, fade in, slide right, bueno, cómo quieren que aparezca el pop-up, ¿sí? Y cuando se oculta, también, qué tipo de animación queremos cuando se oculta. Añadir un texto que diga nunca más ver este mensaje, si quisieran titear que aparezca esto. Close button, es decir, cuando le das al botón close, que aparezca el mensaje, never see this message, nunca volver a ver este mensaje. Permitir que las páginas se pueda hacer scroll aunque el pop-up esté visible. Y si hacen clic en el background, aquí, digamos, aquí me aparecería el pop-up. Si hacen clic en el background, no se cerraría el pop-up. ¿Sí? La cookie, de acá, ¿cuándo expiraría esta cookie? Es decir, yo le puedo decir que esto, un usuario entró y a los 10 días se le borra esa cookie. Entonces ya se olvida de estas indicaciones. Es decir, si el usuario puso nunca más que me muestre este mensaje, eso duraría 10 días. El día 11 ya le volvería a aparecer el pop-up. Y si estamos hablando de si el pop-up tiene un formulario de contacto, en función del formulario puedo hacer el comportamiento, ¿sí? Por ejemplo, siempre cerrar el pop-up después de enviar el formulario. Bueno, acá hay algunas opciones. O redirigir una URL. Bueno, le damos a salvar. Finalizar. Y ahora lo vamos a probar, ¿eh? De momento tengo activado lo que es el pop-up únicamente. Voy a actualizar la página y vamos a ver qué es lo que pasa. Ahí está. Fíjense que, por ejemplo, yo estoy trabajando acá con un tema que, como el tema tiene la opción de sticky header en la cabecera fija, me está ocultando el banner debajo de la cabecera, ¿eh? Esto a ver si lo podemos solucionar. Bueno, ahí lo que hice para no perder tiempo es cambiar el tema y ven, cuando el usuario entra, aparecería esto. Acá está el enlace donde quiero redirigirlo. Y vamos a ver qué otras opciones tiene, porque también podríamos, cuando voy al dashboard, una vez que tengo creado el pop-up, voy a Custom Content. Aquí está. Tenemos el modo prueba, el pop-up de prueba, el que creé yo. Y tenemos habilitada la opción pop-up, pero también, fíjense esto, podría habilitar la opción slide in, deshabilito la pop-up y ahora vamos a ver qué pasa. ¿Sí? Habilité la opción slide in, ahora vamos a ver. Voy a cerrar, voy a actualizar. ¿Ven lo que hace? Esta inconveniente que se genera con la imagen es por el tema de imagen que utilicé. Yo utilicé una imagen de internet, no la recorté, no estuve probando las medidas ni nada, pero bueno. ¿Ven? Esa opción también seguramente la vieron en muchos blogs, la de slide y que aparezca el pop-up. Bien, y también tienen lo que es un shortcode, es decir, que podrían decirle en dónde, lo pueden meter adentro un widget o en cualquier otro lado, ¿ven? Y utilizar este shortcode en determinadas páginas o entradas de su sitio web. Hasta acá el tutorial, ya vieron que es muy sencillo, dejo el enlace debajo. Acordarse de suscribirse al canal, ya pasamos los 1000 suscriptores y vamos por los 2000, a ver si llegamos. Y cualquier duda o consulta, dejan comentario, linkear, darle un like. Nos vemos en el próximo tutorial.